nos encontramos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en la Sala Manuel Rendón Seminario, en la exposición Vida y Legado del Maestro Hernán Zúñiga Albán. 6 décadas de arte en la urbe porteña, en esta Escuela de Pintura Guayaquileña. Maestro Hernán Zúñiga, muy buenas noches. Desearle muchas felicitaciones por estas 6 décadas de arte multidisciplinar, performance, happening, pintura, óleo, siendo jurado en muchos eventos de pintura y aquí con la exposición Vida y Legado. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por venir. Bueno, me he dado cuenta que eres un reportero necesario. Y ahora en esta exhibición Vida y Legado, que yo ahora dije una intervención que, superando una vanidad legítima de quien habla, yo encuentro otro significado a este evento, porque está dado en un marco histórico de violencia, de conmoción social. Y eventos como estos son esperanzadores, porque tiene que ver con la solidaridad humana, tiene que ver con los valores que se van perdiendo. Y los artistas siempre somos un núcleo potenciador, epicéntrico de los mejores deseos. De tal manera que aquí, en esta exhibición, hay al menos que 3 generaciones que pertenecen a la llamada Escuela de Pintura de Guayaquil y que tienen esos valores intrínsecos en su obra. De tal manera que esta ha sido una sesión, una concentración humanitaria bonita para hablar de la paz, de la esperanza, de la resiliencia, y que nosotros los artistas seamos los portadores de ese estandarte. Un saludo para mi canal de arte de YouTube, César Wale. Muy amable, César Wale, artista y, bueno, notable reportero también. Muchas gracias. Gracias, maestro, y salud y felicitaciones por estas 6 décadas muy bien vividas y compartidas en la escena del arte guayaquileño y del Ecuador. Éxito y felicitaciones. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del maestro Hernán Zúñiga Albán, que muy amenamente nos habló acerca de su muestra y también invitando al público a recorrerla y a vivirla aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Así que visiten la exposición, que va a estar casi todo este mes de julio como motivo de celebración también de las fiestas julianas de Fundación de Guayaquil. Nos vemos en una próxima ocasión con ustedes, César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, aquí junto a la postal del maestro Hernán Zúñiga Albán. Nos vemos en una próxima ocasión y con ustedes, César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil. Chao.